En Oruro, defensa al consumidor y clausura locales clandestinos. La unidad de defensa al consumidor en el municipio de Oruro procedió a la clausura de locales de expendio de bebidas alcohólicas. Los mismos funcionaban de manera clandestina. Sí, mire, el día de hoy hemos recibido el departamento de inspectoría de la unidad de defensa al consumidor, ha recibido una denuncia de parte de unas personas, indicaban que las mismas hubieran sufrido alguna agresión en el interior de este domicilio y que en su interior se vendía y se consumía bebidas alcohólicas, como así también existirían supuestas trabajadoras sexuales o damas que ofrecían sus trabajos sexuales. A raíz de eso, con todas las oficinas del gobierno municipal, nos hemos hecho presente acá y se ha podido evidenciar que se encontraban bebidas alcohólicas en su interior y que existía la venta y comisión de bebidas alcohólicas. Autoridades de la Unidad de Defensa al Consumidor, en coordinación con la Guardia Municipal, desarrollaron este importante operativo de control tras una denuncia que habrían recibido en sus instalaciones. Se ha procedido al comiso de esta bebida y a la clausura como local clandestino, ¿no? Entonces ya todas las oficinas han trabajado, es una atención inmediata que estamos haciendo a la población. Este tipo de denuncias nos alientan a que sigamos controlando. Cualquier tipo de denuncia inmediatamente vamos a hacer o atender a la población. Tras proceder a la verificación de este local de expendio de bebidas alcohólicas, también se verificó que en el mismo existían damas de compañía, las cuales ofrecían sus servicios como trabajadoras sexuales. Nosotros venimos a controlar un negocio, una actividad clandestina, pero si está alquilado como vivienda, no tenemos ninguna observación, no tenemos tampoco competencia ni jurisdicción para controlar el tipo de viviendas particulares. Pero ya cuando se vende bebidas alcohólicas a clientes que ingresan, ¿no?, tal como se ha podido ver de acuerdo a la denuncia y las bebidas encontradas, nosotros procedemos al comiso de la clausura y obviamente si el caso aperita o si es reincidente, se procede acorde a derecho que corresponda, ¿no?